están? Como ya les mencioné previamente, el día de hoy tenemos una entrevista súper, súper interesante sobre un tema que ha ganado mucho reconocimiento en los últimos años y más que nada en la cuarentena. Se trata del autoconocimiento. Digo la cuarentena porque la verdad es que esta pues nos ha movido un poco el tapete, nos ha hecho cambiar de rutina y dado la oportunidad de cierta forma de conectar más con nosotros y con todos aquellos que nos rodean. Entonces les traigo a la mejor invitada, Gabriela Mejido, quien nos hablará un poco acerca de esta importancia, ¿no?, del autoconocimiento. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Yara, tú muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no nos platicas un poco más acerca de ti? ¿Cómo llegaste a todo esto? Claro que sí. Mira, Yara, yo estudié psicología, la licenciatura, y después hice la maestría en un instituto de psicoanálisis. Después hice el doctorado en APM, que es la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que hoy por hoy es la asociación de psicoanálisis más reconocida en toda América Latina. Y actualmente estoy estudiando. Me metí entonces a estudiar muchísimo de positivismo, de conductivo-conductual, de filosofía, como de un montón de cosas de que van más allá y que son desde otros lugares para tratar de tener comprensión del ser humano. Y entonces actualmente estoy estudiando la maestría en terapia cognitivo-conductual. Me dedico, Yara, desde hace más de 23 años a la consulta privada y trabajo justamente con adolescentes y adultos jóvenes. Y mucho en mi trabajo, y bueno, soy catedrática del TEC desde hace más de 16 años. Y mucho en mi trabajo, Yara, lo que yo veía es qué pasa de pronto con estos jóvenes, con estos adolescentes que aparentemente tienen todo, ¿no? Que todas sus necesidades básicas están cubiertas y sin embargo la depresión dio un giro. Las estadísticas de depresión, Yara, hace 2-3 décadas las llevaba la población de la tercera edad. Ahí estaban los números más altos y de pronto se empezó a revertir. Y ahora la población más deprimida está entre los 15 y los 25 años. Y entonces me metí a estudiar mucho como qué está pasando, ¿no? Y lo mismo, por supuesto, la tasa de índice de suicidios. Antes se suicidaba, se quitaba la vida, pues este señor que ya se había jubilado, que ya se habían ido sus hijos, que ya como que no encontraba un sentido ya de vida como tal y entonces recurrían a esta mala salida. Pero ahora estas tasas están, las estadísticas más altas, entre los 15 y los 25 años. Entonces, evidentemente, algo está pasando que nos lleva a los profesionales de la salud a decir, va más allá de tener todas las necesidades fisiológicas cubiertas, ¿no? Sino que el ser humano tiene o está teniendo en la actualidad una necesidad mucho más profunda que no está siendo cubierta, ¿no? Sí, y entonces, claro. Bueno, pues ahí me estoy metidísima estudiando, sigo siendo catedrática del TEC, sigo en la consulta privada, pero bueno, esa es un poquito mi trayectoria, ¿no? Padrísimo, de verdad se ve que estás en todo, me encanta, y pues de eso se trata, ¿no? De encontrar algo que te llama la atención y de querer saber la raíz, ¿no? ¿Por qué pasa? Y pues bueno, te quería preguntar, ¿desde siempre te ha llamado la atención esto de la psicología? ¿Cómo sabías que a eso te querías dedicar? Fíjate que a propósito del tema que tenemos hoy, te voy a compartir un poco mi historia porque es muy pertinente, ¿no? Cuando yo era chiquita, desde chiquitita, y ahora yo le decía a mi mamá, yo voy a tener 22 hijos, ¿no? Y entonces mi mamá me decía, ah, sí, por eso, ¿no? Y yo decía, porque a mí me gustaban mucho los niños y al día de hoy me gustan mucho los niños. Entonces yo decía, voy a tener 22 hijos y voy a ser maestra. Yo quiero enseñar a los niños, ¿no? Yo siendo chiquitita. Y entonces empecé a crecer y empiezas a ver otras posibilidades y tal. Y a mí me pasó algo muy chistoso ya. Yo decía, yo quiero trabajar con niños, yo quiero entender qué pasa con los niños ya cuando tenía, pues quizá 17, 18 años. Y entonces dije, voy a estudiar psicología. Y me pasó algo muy chistoso ya. Te estoy hablando hace 27 años, 28 años, ¿no? Y entonces mis papás y mis hermanos, un poco sin darse cuenta, fue como, nah, ¿cómo psicología? ¿No? O sea,
Estudia algo que de verdad te vaya a dejar dinero, que de verdad te lleve a un nivel socioeconómico como en el que tenemos. ¿Cómo psicología, no? O sea, ¿eso qué, no? Y mi mamá muy chistosa decía, los psicólogos solo sirven para divorciar a la gente, ¿no? Entonces, no me atreví ya. No me atreví, renuncié, ni siquiera apliqué para psicología y me metí a estudiar administración de empresas. Wow. Porque entonces, pues, eso me va a llevar a una empresa, a generar, a tener un estatus, claro, ¿no? Como en esta parte. Y a los 3 meses, Yara, de estar estudiando psicología, administración de empresas, llegué con mi papá y le dije, papá, no puedo. No puedo, o sea, esto va más allá de mí, lo traigo aquí adentro y yo me siento a ver matemáticas y no sé cuánta cosa en la carrera. Y me iba bien porque siempre fui buen estudiante, desde prepa fui muy buen estudiante. Pero yo decía, no, esto no es lo que yo quiero. Y tuve la fortuna de que mi papá entonces me dijo, mijita, salte y busca tu camino. ¿No? Y entonces me acuerdo, yo había entrado en agosto, esto fue por ahí de octubre, noviembre, me salí de la universidad y entonces me puse a buscar si verdaderamente quería psicología o pedagogía por esta cuestión de los niños. Claro. Y entonces estudié muchísimo y visitaba muchísimas universidades y al final decidí psicología. Y entonces fue, pero ¿sabes qué fue, Yara? Que sí tuve la capacidad de alguna manera de escuchar esto de acá adentro, de decir... No, yo lo que quiero, y hoy por hoy te lo puedo decir, que todos los días agradezco profundamente la profesión que tengo. Es una profesión súper noble, súper linda, porque te permite tocar muchas almas y te permite tocar mucha gente, y eso es muy lindo. Pero ese fue un poco mi camino, y una vez que entré dije, de aquí soy, y te digo, luego me moví a adolescentes, que son mi pasión, adolescentes y adultos jóvenes, y ahí estoy, híjole, hasta el último de mis días seguramente. Qué bueno, de verdad, yo siento que eso es lo más padre, como si ya eres de esas personas que nace o que ya sabe qué quiere hacer de su vida, yo creo que también súper padre tu papá que te dijo, ok, intentaste, lo entiendo, pero ahora sigue tus sueños, y de eso se trata, ¿no? Porque muchas personas no tienen esa fortuna de saber qué quieren hacer de sus vidas y se tardan mucho tratando de encontrarlo, ¿no? Yo soy de esas, batallé mucho diciendo carrera. ¿Y sabes qué, Yara? Que también no todos tienen la fortuna de tener una familia que diga, ¿no? Te apoyo. Porque yo me encuentro con muchos de mis alumnos de decir, pues es que yo estudio derecho porque todos son abogados y no hay opción, o médicos, o arquitectos, o ¿no? ¿Pero cómo? ¿Pero no te gusta? No, pero pues es el legado de la familia, ¿no? Sí. Yo, la verdad, batallé mucho para encontrar mi carrera y ahora que estudio, empecé en comunicación, me cambié a derecho. Y también yo creo que eso es lo padre, tenerlas como que agallas de decir, no es lo mío, me cambio. Y empezar de cero, y se vale, y encuentras al final tu camino. Y pues ya me di cuenta que contigo lo encontraste porque pues no has parado, como dijiste. Y bueno, ¿qué te parece si ahora vamos ya a entrar en el tema y nos platicas un poco qué es verdaderamente el autoconocimiento? Mira, se habla mucho y como bien mencionaste, de unos años para acá, a partir del positivismo y esto, se empieza a hablar mucho de la importancia del autoconocimiento, ¿no? Y la pandemia, como bien mencionas, fíjate que la pandemia, yo creo que lo que vino a hacer, yo sí soy de las que digo, con todo lo terrible que estamos viviendo, bendita pandemia. Y te voy a decir por qué. Porque nos quitaron todo lo de afuera, nos quitaron todos los estímulos. No puedes salir, no puedes ver a tu gente, no puedes irte a emborrachar al bar o al antro o al no sé qué. No puedes ir a comprar compulsivamente, no. Te quedas aquí adentro. Y cuando nos quitan todos esos estímulos de afuera, no me queda de otra, Yara, más que decir, ¿y aquí qué hay? No, no puedo ya ver para afuera y entonces tengo que meterme. Y entonces la pandemia en ese sentido, afortunadamente, gracias a Dios, los que estamos bien de salud, creo que nos ha dado muchísima oportunidad para empezarnos a cuestionar, ¿no? Y a decir, ¿de veras qué quiero? ¿No? O sea, sí está padrísimo afuera y verdad, pero ¿qué hay aquí adentro? ¿No? ¿Qué es el autoconocimiento? Es tener esta capacidad. Y yo le sumo siempre, no solo la capacidad, sino como dijiste tú hace ratito, las agallas de mirarse a uno mismo, de veras poner una pausa, callar un poquito el afuera y entonces mirar adentro y decir,
¿qué quiero? ¿No? Cuando somos adolescentes tenemos una tarea fundamental, entre muchas. Una es lograr integrar mi propia identidad. La identidad se construye de tres preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde me dirijo? ¿No? Y entonces es esto, ¿qué se espera de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? Parecen muy simples y a la vez son las preguntas más complejas del ser humano, ¿no? Complicadísimas, Yara. Y no nos damos el tiempo, no le damos la importancia a de veras decir, a ver, ¿no? Sí, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Como toda esta parte. Y entonces es tener la capacidad y las agallas de empezar a ver para adentro, de empezar a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que de verdad a mí me llena. Yo tengo una frase que siempre, bueno, un concepto que siempre les digo, tengo además tres hijos de 16, 18 y 20, ¿no? Entonces, que siempre trato de decirles a mis hijos, a mis alumnos, a mis sobrinas, a mis pacientes, por supuesto, y es, tienes que tener claro que tú no viniste aquí a ser feliz a nadie. Perdón, ni a tus padres. Tú tienes la consigna de venir a ser feliz tú. Siempre en un marco de ética y responsabilidad, ¿no? Porque a mí me hace feliz drogarme. No, me estoy haciendo daño, no puede ser. O golpeando, pues no. En un marco de ética y responsabilidad, pero viniste a hacerte feliz a ti. ¿Y cómo llego a eso? Solamente quitando a papá, a mamá, al coach, al novio, a la miss, a los amigos y volteándome a ver y diciendo, ¿y yo qué quiero? ¿Y a mí qué me mueve en esta vida? ¿No? Entonces, como a grandes rasgos, a mí me gusta describir así el autoconocimiento como una capacidad y unas agallas para poner en pausa lo de afuera y meterme a ver qué es lo que está pasando aquí adentro. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Y por qué crees tú que es tan importante autoconocerse? Uh-huh. Te voy a decir que es bien triste, Yara, porque creo que los que verdaderamente estamos en este camino somos los menos. A mí amo tu generación, porque creo que tu generación se está cuestionando, ¿no? Sí, en mi época no había opción, o sea, era, a ver, mi reina, mira, tú eres una niña. Sí. Tú te vistes de rosa, usas falda, te pones aretes y te dejas el pelo largo. Y fíjate bien lo que va a pasar. Vas a estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, vas a estudiar una licenciatura, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a vivir para ellos, casi les digo yo, vas a tener la casa en Valle, los tres perros y una familia súper feliz. No nos cuestionábamos ya. Es lo que tocaba, era lo que seguía. Hoy ustedes, a mí me apasiona decirlos, mis, es que yo no sé si me quiero casar, es que yo no sé si quiero tener hijos, es que yo no sé si quiero vivir aquí o en Timbuktu o en... Y entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si no, vivo siendo presa del sistema. Sí. De lo que el sistema espera de mí. Sí. No veo para acá. Yo tengo que cumplir estas normas que se dictan aquí en donde vivo. Y sí, platicaba con una gran amiga el viernes y decíamos, es que a nosotros nos educaron, Yara, y de veras a nosotros nos educaron, es que no se trata de que seas feliz, mi reina. Es que se trata de que hagas esto que todos tenemos que hacer. O sea, si ya eres feliz con eso, qué suerte la tuya. Pero si no, ni modo. O sea, la vida no se trata de ser feliz. Y hoy ustedes se cuestionan. Y si yo no me cuestiono y yo no tengo este autoconocimiento y esta capacidad de introspección, voy a ser un borrego más del sistema. Y otra frase que siempre les digo a mis alumnos, pacientes, hijos, sobrinos, etcétera, es, si vas a ser borrego, mi vida, solamente que juegues americano en el Tec de Monterrey. Exacto. Si no, salte del sistema, sí. Salte del redil, cuestiona, pregunta, ¿por qué? Explora, ¿no? Si no me conozco, si no va para adentro, voy a ir... Sí, en la corriente. Por donde me va marcando el sistema, sí. ¿No? Y a muchos les funciona, está bien, pero yo creo que muchísima gente ya, gente inteligente, gente brillante, se muere sin nunca haber entendido quién soy y cuál es mi sentido.
Sí, y que existe otra opción, que no siempre, que te puede salir y que, sí. Y pues bueno, ¿y cómo se puede lograr este autoconocimiento? Porque ya aclaramos por qué es importante, ¿cómo lo logro? Fíjate que yo creo que una de las herramientas fundamentales es de veras mirarte tú en el espejo y ser honesto contigo. Y decir, puedo engañar al mundo entero, pero a mí no. Y entonces es de veras, otra vez, tener esta fortaleza de decir, ¿yo para dónde voy? ¿No? Es cuestionarme, es preguntarme, es experimentar, es abrir la mente y el corazón y todo como a nuevas experiencias. Pero ¿sabes cuál es la bronca de esto? Que son procesos personales ya. Sí. O sea, nadie te puede enseñar cómo hacerlo. Sí. La vida te va poniendo experiencias que te va dando, ¿no? La cosa es que tú te detengas a verlas y decir, a ver, ¿qué me están diciendo con esto? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué me está...? Pero como te digo, mucha gente es más fácil decir, ay, mira, si no lo veo, no existe, esto es lo que toca, yo sigo, y ya a meterse y decir, ¿no? Entonces... Más allá de poderte dar una estrategia de cómo lograrlo, ¿no? Es sí tratar de estar, que luego si quieres vemos algunas técnicas, pero sí es tener la honestidad contigo de decir de veras, porque hay gente que sí, Yara, que te dice, a mí lo que me gusta es, odio mi trabajo, pero a mí lo que me gusta es facturar 8 millones de euros y entonces, y yo así estoy muy bien, se vale. Siempre y cuando sea una decisión en conciencia, ¿no? En esta parte de veras, esto es por y para mí, para nadie más. Claro, claro. ¿Y cómo dirías tú que se ve relacionado este autoconocimiento con la inteligencia emocional? Es que está íntimamente relacionado. Sí. ¿No? Desafortunadamente, el coeficiente intelectual no tiene necesariamente que ver con mi inteligencia emocional. Mi inteligencia emocional es esta capacidad, otra vez, de reconocer mis emociones, de ver qué siento, de ver qué quiero, ¿no? Y no todo mundo la tiene. ¿Cuál es la buena noticia, Yara? Es que si me empiezo a... Yo lo que siempre les digo es, si abriste la puerta, ya no hay marcha atrás. Sí, completamente de acuerdo. Ya no puedes. O sea, ya no hay manera. Entonces, una vez que abres la puerta, ¿no? Es una escalada increíble, dolorosa, difícil, un montón de cosas, pero ya no lo puedes detener. Pero entonces es esta parte del manejo de mis afectos, de mis emociones, de cuestionarme, de, ¿no? Y entonces, ir para adelante y no hacer así como, ay, no, yo no oigo, yo no, ¿no? No tiene que ver con mi coeficiente intelectual, sino más bien es con mi capacidad de estar con mis emociones, de compartir con mis emociones, de darme chance de estar triste, de estar enojado, de estar contento, de disfrutar. Hay muchísimos que no saben disfrutar, como de toda esta parte, y entonces ahí empiezo a hacer contacto, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto también lo proporciona mucho el ambiente, ¿no? Entonces, dependiendo del ambiente en el que yo me voy desenvolviendo, se vuelve un ambiente más promotor o menos promotor de esto, ¿no? Porque hay muchas familias en donde la basura abajo del tapete, mijito, aquí no pasa nada y todos somos una familia muy linda. Exacto. ¿No? Sí, sí, y sí, hay sí. Familias que permiten más. ¿Qué es la cosa, Yara? Que mientras yo soy chiquito y soy dependiente, no tengo otra opción. Pero una vez que yo crezco, es mi responsabilidad buscar otras opciones. Claro. No se vale, ay, es que a mí no me enseñaron eso, ay, pues es que yo así soy, ay, pues es que a mí, imagínate, pues a mí a golpes se arreglaban las cosas. No, no. Hoy que tú eres un ser humano, adulto, independiente, cuestiónate y ves si es lo que quieres, lo que va con tus valores, lo que te hace sentir. 100%. Yo estoy súper de acuerdo en ese hecho de que no necesariamente como te criaron es como tienes que ser el resto de tu vida. Muchas veces te criaron de cierta forma o tal vez siempre hubo algo que a ti no te encantaba, que hacía tu familia, y cuando eres mayor de edad, te vas a vivir solo y dices, ok, ya no tengo que hacer, ya soy
un ser independiente y así pasa con las emociones. Y a mí en mi casa me enseñaron a que todo abajo del tapete. Cumplo 18, yo ahorita soy foránea, entonces vivo sola. Digo, qué padre que tengo este tiempo, esta oportunidad de estar conmigo, de pensar. Pero eso no nos como que prohíbe. Eso no me determina. Exacto. Eso, ¿no? Eso no me determina, que es mucho lo que les digo. Ahora hazte responsable, o sea, lo que te haya tocado, a todos nos ha tocado. Sí. Nada más que eso no te determina. Y lo bueno de esto, como dices, es una vez que abro la puerta ya no puedo parar, lo que decíamos, y la otra es como un músculo. La buena es que se va ejercitando y voy, ¿no?, trabajando y voy viendo y voy, y entonces de pronto es, ay, oye, ya no me cuesta tanto trabajo y ya puedo y ya, porque se va ejercitando también, ¿no? Igualito que un músculo en el gimnasio. Sí. Y pues bueno, ahora qué tal si lo relacionamos un poco a todo lo que es el medio profesional. ¿Qué tan importante es el autoconocimiento para los jóvenes de mi edad a la hora de elegir carrera, a la hora de decir, tal vez ya tengo mi carrera de derecho, lo quiero hacer más corporativo, o sea, a la hora de aceptar un trabajo también, ¿no? Litigar, ¿cómo saber no solo la carrera, sino a la hora de pedir un trabajo? Evidentemente, a mayor autoconocimiento, mucho mayor atinadas mis decisiones. Sí. Porque entonces, otra vez, es lo que te digo, no me estoy dejando guiar por el sistema, sino porque verdaderamente es lo que yo quiero. Y entonces, si yo tengo claro, Yara, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita tengo un plan de vida, tengo 47 años, ¿no? Y entonces yo digo, de aquí a los 55 todavía voy a tener el consultorio atiborrado de consultorio, y lo amo, ¿no? Y así, y trabajando. Pero yo a los 55... yo ya me quiero ir a mi casa en Tepos, tener algunas consultas en línea. Te decía, soy escritora, dedicarme a escribir. Yo ya tengo claro qué es lo que yo quiero. Si yo no tengo claro esa parte, entonces voy a estar, ¿no?, en un trabajo, pero no me siento cómodo, pero algo no me gusta, pero no. Oye, pero te pagan súper bien. Pues sí, me pagan muy bien, pero no. No es lo que yo quiero, estoy frustrado, estoy enojado, estoy deprimido, ¿no? Entonces, tener esta claridad de decir, ¿qué es lo importante para mí?, ¿no? Mucho les pasa todavía a ustedes, que también eso me pasó a mí, que tenemos un versus bien importante en decir, lana o calidad de vida, ¿no? Cuando puedo tener las dos, eso es lo que tengo que buscar. Pero no dejarme ir nada más. Que nos pasa mucho de por la lana, en dónde me van a pagar más, en dónde, quién sabe qué, en dónde, ¿no? Pues sí, a lo mejor te pagan muchísimo, pero no tienes ni un minuto para tener una vida personal, claro. Un más allá de mi chamba. Yo también, oye, quiero trabajar, quiero ganar dinero, por supuesto, pero también quiero compartir con mis hijos, pero también para mí es muy importante mi ejercicio, pero mi meditación, pero tener tiempo con mi marido, pero con mis amigas, o sea, ¿no? Entonces yo tengo que tener muy claro qué es lo que yo busco, no qué me está pidiendo el sistema, sino qué es lo que yo busco. Y entonces decir, oye, yo hoy me doy cuenta, Yara, el dinero es importante, claro que es muy importante, pero el dinero para mí hoy es un medio, no es un fin, ¿eh? O sea, yo hoy trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Sí. Y entonces sí, me gustan mis lujitos, sí me gustan mis... Pero hoy me doy cuenta y digo, no necesito las grandes cosas materiales, prefiero tener estos espacios con mis hijos, con mi marido, de disfrute, de que estar siendo una maquinita productora. Entonces, para yo verdaderamente poder llegar a un trabajo y elegir un trabajo que me dé lo que yo quiero, pues primero tengo que ver para adentro y ver qué estoy buscando yo y qué me mueve a mí en este mundo, ¿no? Y es un proceso continuo. Sí. Es cíclico, ¿no? No es lineal y para arriba, es en espiral y entonces arriba y abajo y busca. Y lo que era antes hoy ya no es y entonces ahora tengo nuevos objetivos y me interesan otras cosas y es estar todo el tiempo. Yo también creo que en cuanto al ámbito profesional, algo que es personal esto,
como que yo vengo siendo mujer antes que una profesional. Entonces hay muchas personas que se meten en el trabajo, se meten en todo esto y se olvidan de que soy una mujer, quiero estar con mi familia, quiero estar con mis amigas, quiero esto, pero también quiero tiempo para mí, para pintarme las uñas, para ir al salón, porque eso se trata de las pequeñas cositas en la vida que te dan satisfacción. Y no, así es. Conozco varias personas que de verdad el trabajo es su todo y no pueden ver más allá. Y yo siento que también es por eso es importante el autoconocimiento, decir, ok, esto sí es lo que quiero o no, o prefiero, en vez de ganar tanto, ganar un poquito menos, pero tener la oportunidad de otras cosas. Exacto. Hay un documental que te voy a recomendar a ti y se los recomiendo a los que nos escuchen, que se llama Happy. Okay. Y entonces este documental es bien interesante de cómo entrevistan a la gente de, ¿no? ¿Qué te hace feliz? No, pues es que cuando me pueda comprar la casa y ya no pague renta, cuando me suban de puesto, cuando ya me pueda ir a vivir solo, cuando, y no nos damos cuenta que la vida es hoy, sí. Es ahorita. Entonces, yo no sé si yo mañana me voy a morir y, ay, pobrecita se murió. Y estaba esperando ya comprar su casa para poder ser feliz, ¿no? No, yo tengo que ser feliz hoy con lo que tengo. Con mucho o con poco o con... Y entonces, eso sin duda no me lo da el dinero. Eso me lo dan esos pequeños detalles que tú dices, ¿no? Esta parte de lo que tengo con otros, los vínculos, los lazos, ¿no? Eso es lo que verdaderamente... Y ese documental hace un análisis muy lindo, ¿no? En ese sentido de... ¿no? No es el dinero, insisto, es un medio y está bien y todos necesitamos y nos gusta. Pero no puede ser mi fin último, creo yo. Para mí, Gaby Mejido, no es mi fin último. Y entender que lo que tengo hoy en día es suficiente, porque no necesariamente tienes que estar aspirando cada vez a más. Lo que tengo hoy, sea mucho o poco, es suficiente para la persona que soy hoy. Y eso es lo más importante, creo yo. Así es, y es lo que nos está pasando en la pandemia, ¿no? Les digo, niños, ya sé que está horrible, pero es lo que hay. No, es que ahora sí cuando acabe la pandemia, ya que pueda salir con mis amigos, entonces ahora sí ya voy, se me va a quitar la depresión. No, mi vida. No, no, es ahorita. ¿Y qué hago con esto que tengo? O sea, saco todas estas herramientas para empezar a disfrutar lo que tengo, ¿no? Sí. Y justo te decía, a mí mis papás al principio de la pandemia, cuando nos dimos cuenta que iba para largo, me dijeron, traten de sacarle, aunque sea una cosa positiva. Pero eso voy, es de tratar de, con lo que tengo, encontrar algo positivo. Algo que me haga crecer, algo que me haga ser la mejor versión de mí misma. Y hoy en día, pues, chance no puedes ir al gimnasio, pero tratar de, con lo que tienes, ser feliz. Así es, porque eso es hacerte cargo. Porque entonces es que maldita pandemia, por su culpa yo traigo semejante depresión. Y lo mismo, ahorita es la pandemia, pero es que mis papás, es que mi novio, es que mi jefe, es que la misma reprobó, es que... No, no, hazte cargo, esto es tuyo, ¿no? Y ahora te quiero preguntar cómo este autoconocimiento se ve relacionado, pero en las relaciones. Porque también es súper importante conocerte a ti mismo, saber qué quieres antes de comprometerte a estar con otra persona. Porque, que tal vez te define. Yo el otro día vi una frase que decía, tú tienes que estar soltero en tus 20s o tratar de no verte tan relacionado, como que apegado a tus amigos y definirte a ti misma. Antes de estar con una persona que quizás te pueda como que definir a ti. Es que es lo que te digo, finalmente, si yo estoy en esta búsqueda de identidad por la que atravesamos todos, de adolescentes y adultos jóvenes, y no me doy estos espacios de, a ver, sí, mis amigos y el novio y la novia y lo que tú quieras, pero de ver para acá adentro, entonces es muy probable que yo no acabe de definir mi propia identidad y me fusione con el otro. Y entonces me convierto en un copy-paste del de enfrente. ¿Y dónde quedé yo? ¿Quién sabe, no? Y eso fíjate que es algo que nuestra cultura, Yara, la cultura mexicana, la cultura latina, promueve mucho en las mujeres. Yo cuando nací, pues era la hija de Jaime y Magda, como se llaman mis papás, ¿no? Después pasé a ser la señora de Ortiz, como se apellidaba el papá de mis hijos, ¿no? La señora de Ortiz. Después pasé a ser la mamá de Andrea, Manuel y Alejandro. Gaby Mejido, ¿en dónde chihuahuas queda? Exacto. ¿No? Como dijiste hace rato, antes de ser profesionista soy mujer,
también, antes de ser mamá, hija, esposa, hermana, amiga, psicóloga, terapeuta, soy Gaby Mejido. Soy un ser humano que solita, a mí esto de encontraste a tu media naranja me quiero matar. Sí, no. No, no, yo no necesito ninguna otra mitad porque solita estoy completa. Exacto. Y en mi completud, elijo compartir este camino con otro también completo. Sí, sí, sí. A mí mis papás me dijeron, casarte no tiene que ser tu meta de vida. Tu meta de vida tiene que ser tu felicidad. Y si logras encontrar a alguien que te va a acompañar, se te va a unir y te va a acompañar, pero no es tu meta de vida. Exactamente, ¿no? Que te buscar, yo disfruto muchísimo la compañía, ¿no? Compartir con un otro. Pero insisto, ¿por qué? Yo solita puedo conmigo. Y él solito puede con él. Y mis hijos, sí, ¿no? Y nos juntamos, yo siempre les digo, Yara, Barbie y Ken se venden en cajitas separadas, ¿eh? Exacto. O sea, y entonces salen, se juntan, la pasan bien, pero cada quien en su cajita. Cada quien somos una pieza única e irrepetible y me combino contigo. Porque si no me tengo esta parte de autoconocimiento, me voy a hacer un pegote en una relación absolutamente tóxica en donde el día que se acabe, sin ti me mato ya. Porque sin ti yo no soy. Que es lo que les pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Y entonces es que te lo juro que me voy a morir. No, sí te creo que sientes que te vas a morir. Te lo creo que te sientes eso. Porque nunca te consolidaste tú. Y te hiciste un pegote de otro. Y claro que se te va y se lleva la mitad de tu vida. Claro. Vamos a construirte a ti entonces. Claro, ¿no? Claro. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo o qué técnicas podemos utilizar para este proceso? Mira, yo creo que hay muchas técnicas, muchas que además están, no cuestan, ¿no? Están al alcance de nuestra mano y no las utilizamos. Por supuesto, yo sí soy fiel creyente que hay tres caminos básicos para el autoconocimiento, básicos, ¿no? Un proceso psicoterapéutico, por supuesto. Una vida espiritual en meditación, pero que casi te diría que solo Buda, mi reina. Y una vida en la religión sumamente entregada, ¿no? Estas dos, en espiritual y en la religión, creo que tienen que ir acompañada de otras, ¿no? Y no es porque entonces hay muchísima gente que, pero yo voy a la misa diario, ¿no? Sino, pero no es ir a la misa diario, ¿no? Es hacer otras cosas. ¿Qué técnicas me acercan? Bueno, por supuesto, estas tres. Por supuesto, la meditación es básica, ¿no? Tengo la certificación en mindfulness y es increíble, Yara, que yo desde que empecé a dar clases, antes de cada una de mis clases pongo a meditar a mis alumnos, ¿no? Y entonces son chistosísimos porque entonces así de cierra tus ojos y están. No podemos estar quietos y ver para adentro. No sabemos. Vivimos en un mundo muy rápido, ¿no? Exacto. Y entonces les digo, miren, por lo menos con que hagan el intento dos veces a la semana, me doy de santos. Y muchos se quedan.
escribir, y yo les digo a mis pacientes y a mis alumnos, escribe, no te fijes en las faltas de ortografía, en la redacción, en si ya lo repetiste o no, si pusiste groserías o no. Escribe. Escribe, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo me fue hoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? O sea, como cuestiónate todo esto. Y por supuesto, hay ahora muchísimas cosas, películas, documentales, libros que son maravillosos de cómo veo para adentro, cómo veo que generalmente lo duro de esto es que para que yo llegue a esto es que no la estoy pasando bien. Y entonces no la estoy pasando bien, algo me está doliendo y eso me mueve. Utiliza ese motor para empezar a buscar y empezar a ver, y no para entonces no me siento bien, pues entonces me fumo marihuana y me aliviano, me pongo una borrachera, me voy y gasto dinero que no tengo, me meto al juego, tengo relaciones sexuales con quien se me presente. No, no, esos son parches súper disfuncionales. Entonces no la estoy pasando bien, busca ayuda y voltea a ver para adentro. Yo creo que con eso, y ya para ir cerrando, con eso que decías de que cuando le dices a tus alumnos que cierren los ojos y lo intenten, yo creo que también es porque a muchas personas les da miedo ver realmente qué hay dentro. Es un miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a qué tal si no me gusta lo que hay detrás de mí, ¿no? O dentro de mí. Entonces yo les diría a todos que no tengan, que traten de perder ese miedo. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es que encuentres qué es lo que te está haciendo ser como eres. Claro. Y justo si logras encontrar todo aquello que te detiene por este mismo miedo, cuando lo nombras pierde como su peso o su valor o su... Entonces, es, de eso se trata, de encontrar qué es eso que realmente te hace quien eres. Y yo no creo que haya realmente razón para decir, no, qué miedo, no lo quiero hacer. Al contrario, como decíamos, vas a abrir la puerta y no vas a que vas a decir, ¿por qué no lo empecé antes? ¿Por qué no lo hice antes? Exacto. ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué no tuve las agallas de decir, ya es hora de ver, como dices, enfrente al espejo, ¿qué hay ahí dentro? Pero es que, ¿sabes qué? Y es este temor que está muy promovido por el sistema. No llores, no te enojes, no, que ahorita te sientes mal, mira, aquí te tengo tu remedio. ¿Quieres bajar 100 kilos, yo te voy a dar unas pastillas, ¿quieres? No, no, es no le temas al temor, no le temas al dolor, y si te tienes que meter y revolcar y llorar, está bien, de eso, sin duda, vas a salir más fortalecida, sin duda, y esto es idéntico, Yara, que el proceso físico, cuando estamos creciendo, en edad de crecimiento, los 8, los 10, los 12 que nos empezamos a estirar, te duele. Yo me acuerdo de mi mamá untándome en las pantorrillas y en los talones porque me dolía, Yara. Y yo decía, algo está muy mal. Y el pediatra decía, la niña está creciendo, no tiene nada grave. Sí. ¿Por qué duele? Porque el músculo para crecer se tiene que desgarrar. El músculo se rompe, se desgarra. Lo mismo emocionalmente. Si yo no me permito romperme, desgarrarme, que me duela, no voy a crecer. Por eso te digo, muchas veces estos procesos parten de un dolor. Sí. Pues bueno, ha sido un placer tener aquí con nosotros el día de hoy. Nos hubiera encantado seguir platicando. Es un tema que se puede platicar horas y horas, pero ojalá te podamos tener muy pronto de regreso. Mil gracias, Gaby. Y pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar más entrevistas súper, súper interesantes y estar al tanto de lo último en salud mental, amor propio, introspección y mucho, pero mucho más. Así es. Muchísimas gracias, Yara. Encantada. Qué padre que están haciendo esto porque se necesita muchísimo. Felicidades y de verdad muchas gracias. Gracias.